Bienvenidos un día más a este programa De Cerca, que lo que intentamos es conocer de cerca a nuestros invitados y de tú a tú. Dar la bienvenida a las 8 Islas Canarias, porque esto es Mírame Canarias, la única televisión privada, potente, que hay en este archipiélago. Gracias a todo el equipo que hace que salga a la luz, que entre en sus casas este programa. Y yo siempre les recomiendo que, primero, vernos en directo. Segundo, vernos a la carta. Y para vernos a la carta es muy sencillo. Hay que bajarse la aplicación en su teléfono. Mírame Canarias, Mírame Televisión. Se la bajan en su móvil y allí están todos los programas de esta casa, incluido este, para que ustedes los vean cuando quieran y donde quieran. Además es una maravilla porque se elige el programa, lo ve y si en ese momento le llaman por teléfono, para. Y habla por teléfono, vuelve otra vez, le da al play y continúa viendo los programas que todos también están en la plataforma de YouTube. Gracias por estar un día más ahí desde las 8 Islas Canarias de este fantástico archipiélago. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los programas estrellas de esta casa, un programa que va a cumplir 11 años, 11 años, se puede decir rápido, 11 años, pero son muchos años en antena, más un año que estuvo en la televisión canaria al principio, pues casi 12 años de emisión, y el artífice, el director, el conductor de este programa, que va a empezar próximamente, es un programa que conocen perfectamente, que es La Traquina. Don Carlos. Don Miguel Ángel. ¿Cómo está usted? Yo estoy enormemente feliz porque volvemos después de la pandemia, bien, todos con estado de salud bien, y muy contento de volverme a poner delante de la cámara, delante de todos ustedes, para que La Traquina pues arranque, y ustedes saben el formato de la consultorio, denuncia pública, y que estoy muy ilusionado, tengo muchísimas ganas de empezar y que, bueno, pido como siempre el éxito, ya como lo decía, el éxito que durante todos estos años ha tenido este formato de La Traquina en Mírame Televisión. Carlos, ¿cómo llegas a televisión? Porque tú eres abogado, o sea, no tienes nada que ver con este medio. Exacto. ¿Te gustaban los medios de comunicación? Sí, yo voy a decir que la televisión, si bien la tenía en mi mente, nunca la había puesto en práctica, pero sí, yo sabía que si algún día me daban la oportunidad, yo la iba a aprovechar. De hecho, fue en el año 2008 cuando me llamó Manuel Artiles para invitarme en un programa de la televisión canaria que tenía truco. Yo pienso que tenía truco, Miguel Ángel, porque iba a hablar en directo a todas las Islas Canarias y se trataba de un abogado cercano, directo, alguien que pudiera contestar en directo sin... Eras un pibito, 11 años menos, ¿no? 11 años menos, sí, era un pibito. sigue siendo. Gracias, Miguel Ángel, la verdad que sí, después de tantos años de ejercicio, eso que hago ya 35 años de ejercicio profesional y ya al final... ¿Pero cómo te encontró Manolo Artiles? Pues Manolo me encontró, nunca me ha dicho cómo me encontró realmente. ¿Ah, nunca le has preguntado? Sí, le pregunté una vez y me dijo, ¿por qué me llamaste a mí? Y él me dice, te vi en internet y fue sinergia. Cuando vi tu nombre en internet, dije, este es, y te llamé. Y no me ha fallado. O sea, fue una especie de, vamos a decir, encuentro... Buscó abogado. Sí, él quería buscar un abogado especialista en derechos del consumidor. Ya. Realmente la televisión canaria, en el Expreso, él tenía ese programa semanal con un abogado que pudiera asesorar en directo, de forma sencilla, sin complicación técnica ni jurídica, a todo el televidente canario. Y entonces dice que fue como ver mi nombre. ¿Te llamó por teléfono? Me llamó por teléfono. ¿Y qué te dijo? Me dice, hola, Carlos. Hola, Carlos. Soy Manuel Artiles. Lo conocía, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo conocía, había visto así algunos programas Azul Televisión, había visto algunos programas en el norte y sí tenía constancia de él. En televisión, pero no sabía como presentador, pero sí como persona, sí era muy conocido para mí. Y me dijo, ¿quieres venir mañana? ¿Tú serías capaz, fueron las palabras, de venir mañana a un directo en La Canaria? ¿Serías capaz? Digo, por supuesto. ¿De allí fuiste? Y fui, me presenté a las 10 menos cuarto de la mañana, allí lo conocí en persona,
y me dijo, bueno, te veo muy tranquilo. Y le dije, ah, pues no lo sé. Dice, porque normalmente una persona que viene por primera vez en televisión está mucho más nervioso. Digo, pues no sé, ¿y de qué me vas a preguntar? Le dije yo, pues vas a hablar de seguro. ¿Estás preparado? Digo, pues lo que quieras. Y todo esto así, a los 10 minutos me maquillaron, me microfonaron y empecé en... Y ahí pasó un año rápido. Ahí pasó un año rapidísimo. Fue de la temporada de ese programa, fue como de octubre a junio, y evidentemente lo hicimos todos los programas y parece ser que tuvo muchísima audiencia. Yo de hecho intentaba al principio, me era mucho más difícil pasar lo difícil a fácil, pero creo que lo conseguí, y sobre todo porque quería Manolo que toda la semana tratara un tema diferente. Es verdad que también me metí con temas incluso farmacéuticos, porque también el consumidor tiene derecho a saber sus derechos con respecto a las farmacias, con respecto a cuestiones que yo nunca había visto en la carrera. Y fue un reto para mí porque al mismo tiempo que iba semanalmente bien, estudiando todos los días, estaba repasando. Estudiando todos los días. Evidentemente, porque sabemos que a nivel nacional, sabemos las leyes orgánicas, sabemos... Están cambiando. Pero a nivel canario puede haber decretos, por ejemplo, de regulación de la ordenación farmacéutica. Y fue un reto para mí, pero... Y cuando termina esa temporada, se inicia un proyecto en esta casa. Y me dice, Carlos, quiero ficharte para Mírame Canarias. ¿Te gustaría seguir conmigo en Mírame Televisión? Y le dije, es el regalo más grande que me haría si sigo contigo en televisión. Entonces, sobre la marcha, o sea, según terminé en la Canaria, pasó las vacaciones. En septiembre ya me incorporé del 2010, ya me incorporé en Mírame Televisión y arranqué. Empezamos a hacer el formato del Expreso en el salón nocturno de Manolo, y creo que eran los jueves, la gente me llamaba en directo, yo contestaba, y arranca la traquina a los... ¿Por qué la traquina? ¿Qué significa la traquina? ¿A quién se le ocurre la idea de la traquina? La traquina es un formato que se inventa Manolo. Manolo es el fundador y el ideólogo de la traquina. La traquina es una palabra canaria que todos los televidentes saben que es dar caña. Ya. Dar traquina en Canarias, cuando una persona quiere dar caña, en nuestro lenguaje autóctono es la traquina. Entonces Manolo pretendía, que no existía en ese formato, no existía ningún programa en Canarias, que la gente llamara para dar caña a las instituciones, al ayuntamiento. Cualquier problema que tú tenías diario, que tú tuvieses un teléfono rápido, llamaras en directo a la televisión. ¿Y qué hace la televisión? Eco, se hace altavoz de tu problema, pues se mete con las instituciones que se tenga que meter, si es un problema con un alcalde, un problema con el vecino, un problema con la policía, un problema con el que sea, pues le poníamos la traquina, era poner las cámaras en directo, con un formato muy sencillo, la gente llama desde su casa. Mira, Carlos, y lo sabes todo. Vamos a ver, yo estoy sorprendido, ¿sí? Miguel Ángel. Porque es complicado en derecho saberlo todo, ¿no? Bueno, de hecho, mucha gente dice que mi programa tiene truco. O sea, ¿tiene truco? Eso dice, sí, que yo tengo como tres o cuatro catedráticos. Y por el pinganillo hablando. Artículo 33. ¿Eh? Ahora dicto algo. Nada, Miguel Ángel. Yo me quedo sorprendido porque al final yo siempre he dicho que la experiencia, la mente tiene una cosa muy curiosa. Lo que es la zona esta del bulbo raquídeo, ¿no? La zona nuestra de... Uno tiene una cantidad de información en tu cabeza... Que no lo sabe. Que no lo sabe. Y basta que te pongan estímulos. El estímulo principal de la edición es la pregunta, el quedar bien en directo. ¿Sabes lo difícil que es un directo? La traquina no tiene... Es decir, quedarte 3-4 segundos sin contestar... Es una inmensidad. Es una inmensidad. Es una inmensidad. El espectador te ficha y te dice... Uf, qué maleta. Este no sabe. El tener que adaptarme al formato, creo que sin ningún tipo de problema durante 11 años... Nadie me ha cogido en ninguna pregunta, le he contestado a todo el mundo. ¿Y si no las sabes, qué haces, Carlos? Las he sabido todas. ¿Todas? Las he sabido todas porque al final la pregunta en derecho... ¿Sacaste buenas notas en la carrera? Sí, tengo buenas notas, terminé con 22 años y 10 meses. La verdad que he sido siempre un buen estudiante en mi vida, tanto de San Ildefonso como en bachiller como en la universidad. Nunca suspendí, siempre fui un chico que saqué mis estudios año por año y me sorprendí porque yo a los 22 años y 10 meses ya era licenciado en Derecho. Me colegié el 23 de enero del 86, yo terminé en el 85 y hago 35 años. Ya, claro, llovido, pero he empezado desde el primer día, o sea, desde que me colegié, pues solo arranqué, no he tenido ningún... Pero son muchas horas de estudio, ¿no? Son muchas horas de estudio, muchísimas ganas. El tener que
llevar la profesión al principio me costó mucho porque eras desconocido, no tienes ningún referente. Yo arrancaba... ¿Ser desconocido como abogado? Vamos a ver, abogado, o eres de una familia de abogados que ya hay un bufé de abogados y un despacho y ya empiezan a llegar cosas, o ir solo por la vida de abogado es un camino muy, muy complicado, ¿eh? Muy complicado porque nadie te conoce, nadie... Nadie apuesta en un pleito. Porque si yo voy a buscando un abogado, voy buscando un abogado que gane el pleito. Evidentemente. No uno que pierda. Claro. No voy a probar, bueno, voy a ir con este a probar a ver si... No, yo voy a ganar, ¿no? Exacto. Lo difícil que tiene el abogado... ¿Cuál es el porcentaje que tienes de pleitos ganados? Yo he sacado un ranking de un 85%. ¿85%? Durante 35 años. Tengo un 85% de pleitos ganados. 85% es alto. Mantengo, eso quiere decir que tengo ratios en un año, a lo mejor, ganar todo. He tenido años que lo he ganado todo, no he perdido nunca. He tenido años que he perdido un 15%, he perdido un 20%, pero el ratio mío es de un 85%. ¿Estás entre los mejores 100 abogados de España? Bueno, hay una empresa que se llama Emérita Legal, que sacó un ranking por las publicaciones que hacen las editoriales Aranzadi, La Ley, Juris, etcétera, etcétera. Y mi nombre sale, evidentemente, a nivel nacional en muchísimas sentencias de audiencias provinciales, sobre todo, también algunas del Supremo. Y por este ranking me comunicaron hace 2 meses que era uno de los 100 mejores abogados de Canarias. ¡Qué maravilla! Y mandaron los planes. Yo decía, bueno, pues era verdad. Pero en nada me afectó. Porque yo realmente eso simplemente... Pero qué lujo para Mírame Canarias, sí, tener a uno de los 100 abogados más importantes de este país. Aquí, sentado en esta mesa, en este estudio, ayudando altruistamente... Altruistamente. A los ciudadanos, ¿no? Altruistamente a los ciudadanos. Y sí puedo decir y puedo presumir que soy el abogado de, que, digamos, del punto de vista de lo que sería la condena en un caso penal, tengo la primera de Canarias y la segunda de toda España. El caso de Andalucía, de esta, el Coto de Doñana, ¿te acuerdas la famosa balsa? Ese es el caso que me gana en indemnización por responsabilidad civil. El segundo más importante de toda España es el caso Aridos de Güímar y soy yo el abogado que tuvo esa suerte de que me lo encargaran y de llevarlo hasta el final, ¿no? Bueno, la próxima semana estás en pantalla y anunciaremos día y hora tranquilamente. Estás y con muchas ganas de ayudar y sobre todo ahora más, porque hay mucha gente con muchos problemas jurídicos. Sí, muchísimas ganas de empezar. Yo sé que esa segunda opinión, yo ofrezco y siempre lo digo en directo, Miguel Ángel, esa segunda opinión de abogado, tú puedes tener tu primera opinión de abogado con tu abogado o abogada, perdón, siempre tu abogado o abogada. Y llamar a Carlos Álvarez es una llamada cercana, una llamada que no cuesta nada, porque hoy en día con las plataformas es o sea, un nuevo... va a haber una línea de teléfono y una línea de WhatsApp. La de siempre, el 822-066-524, me parece, si no me acuerdo mal, es una línea sin tarificación adicional, por lo tanto es lo mismo que el 922. Esa línea, ellos lo saben, si tienes ADSL en casa o tienes fibra, es completamente gratuita, con lo cual... llamas y preguntas haces tu pregunta, perdón, y desde que llame tienes entrada inmediata. Sí pedimos, porque como ustedes lo saben, pues queremos que las preguntas sean lo más rápidas posible para que entre la gente, más preguntas. Claro, porque tenemos 2 líneas en directo y pretendemos ayudar a cuanta más gente mejor. Una línea de WhatsApp también. Voy a ofrecer una línea de WhatsApp, con lo cual yo tendría un móvil o una tablet aquí para los momentos en los que entre una llamada y la otra, pues yo pueda, digamos, alguna persona que sea un poquito más, más nervioso o que tenga, le dé más miedo. O le dé vergüenza. Le dé vergüenza acercarse y llamarnos, pues que haga la consulta por WhatsApp. Intentaré, evidentemente, al que haga la pregunta por WhatsApp, en momento entre una pregunta y la otra, contestársela. El tema es llegar a la máxima gente posible. En las 8 Islas Canarias, como bien recordó Miguel Ángel, Mírame Televisión, gracias a Dios. Yo estoy muy orgulloso porque ya no del hecho de estar tantos años aquí, sino de que sea la cadena privada más importante y que me dé la oportunidad de llegar a tanta gente, porque al final de lo que se trata es de ayudar. Yo lo único que pretendo, toda persona, yo creo que en su mundo debe de ser altruista. Yo creo que la persona, aparte de trabajar, tú debes tener una parte de tu vida solidaria. Yo siempre he pensado
que dentro de mí siempre hay una parte solidaria. Y Mírame Televisión me la ha explotado. Yo quiero ser solidario, porque si no, nunca vas a poder ser solidario. Y Mírame Televisión me ha dado con la traquina de la posibilidad de llegar, de ayudar, ¿entiendes? Porque en tu vida normal, particular, la gente no te conocería. El que sepan que hay un abogado en directo, el que hay un programa con un formato así, yo creo que esto hace no que... No hay muchas televisiones que lo hagan, ¿eh? No. O sea, que yo ahora haga un repaso mental en este país, no hay muchas televisiones que tengan un formato de un abogado en directo resolviendo los problemas de los televidentes, ¿no? Hay una cadena, que yo la he visto a nivel nacional, que sí, el abogado va con preguntas preparadas. Es decir, mañana hábleme usted de la prescripción del derecho civil. Pero eso es muy fácil. Claro, muy entonces fácil. Tú vas con la lección aprendida. El tema es lanzarte a la piscina. Bueno, el compañero nuestro que estuvo aquí hace 3 años a nivel nacional, que vino invitado por Manolo a un programa, ahora se me quedó el nombre, de Madrid, que está en los medios, está en 13 Televisión y en otros medios a nivel nacional, me dijo, lo que tú haces, Carlos, en Mírame Televisión, no lo he visto yo hacer a ningún abogado en mi vida televisiva. Es que te la juegas, Carlos. Te estás jugando, te estás lanzando a la porque piscina. Porque igual que esto puede ser muy positivo, puedes meter la pata y puede ser negativo, ¿no? Y yo he detectado, evidentemente, que hay algunas personas que me han llamado, yo he detectado cuando me hacen preguntas en directo que hay alguna persona que me ha llamado que no es la típica persona. O sea, que hay gente que te llama para ver si te pilla. De hecho, hay un abogado, hay un abogado que me llamó. ¿En serio? Sí, hay un abogado. Pero eso es mala mil, ¿no? Bueno, pues al final, él un día te estaba llegando a mi despacho por la mañana y me dice, Carlos, tal, soy tu compañero, no sé. Digo, hola, ¿cómo estás? Dice, mira, perdona que anoche te pregunté, pero mira, estoy desesperado. Tengo que contestar mañana el pleito y tú me lo resolviste anoche en directo. Digo, ¿qué me dices? Digo, la pregunta que tal, esa fui yo la que te lo hice. Mira, Carlos, idea. ¿Te has hecho famoso? Bueno, yo, la palabra famoso... O popular, sí, vamos a decir sí, más popular. ¿Qué? Muy, muy popular. ¿Sí? Nosotros, Miguel Ángel, tenemos una gran audiencia. Si te digo lo contrario, te mentiría. O sea, que te vas por la calle sí, y... Voy por la calle y me conoce todo el mundo. De hecho, la risita me trata mucho mejor en los restaurantes. Ah, qué bueno. Voy a cualquier sitio, ya sea en Guachinche, ya sea... Bueno, el norte es increíble. ¿Qué? Yo no puedo ir por Ico, por La Matanza, por La Victoria, por el Sausal, porque me conocen todos los guachinches. O sea, hombre, don Carlos... por ejemplo, yo me fui a Santiago del Teide a un guachinche un domingo y estaba allí y el hombre, el dueño del restaurante, que tiene un caballo por fuera, pues con el altavoz dice, vamos hoy a saludar a don Carlos Álvarez. Yo estaba ahí un poco de bajo perfil a tomarme un cortadito porque venía de paseo y bueno, pues el hombre quiso que yo... ¿Y has tenido algún problema con alguien? Nunca he tenido un problema con nadie. La verdad que he sido... Yo creo que la gente me ve como una persona bastante tranquila. Creo que mi forma de ser ha gustado. Creo que tú eres un hombre muy cercano, muy amable, cercano. Afable. Yo no presumo de ser abogado, yo no soy el típico, aunque esté mal decirlo, pero hay que decirlo porque quizás esos son los puntos que el abogado en la sociedad tiene que hacer que sea más distante. Yo soy cercano. Yeah. El hecho de que yo sea abogado, usted Mírame Televisión, no significa que yo sea ni mejor que nadie, ni peor que nadie tampoco, por supuesto, pero no soy más que nadie. Soy una persona normal y corriente. De hecho, no presumo nunca. De hecho, muchas veces, cuando gente me ha dicho por la calle, don Carlos, mire, que quiero, por favor. Yo procuro pararme, si voy a un juicio o no, porque lógicamente tendré poco tiempo, pero procuro pararme para que la gente vea que ese abogado que está en directo es real. Mira, Carlos, una pregunta así. Como eres conocido en la televisión, ¿tienes preferencia con los jueces y las juezas? Pues mira, no. No, yo entonces no vale para eso. No presumo... Mira, Miguel Ángel, lo he tenido muy claro. Yo tengo mi función de abogado. Nadie te enseña. Eso es verdad que nadie te enseña. Es verdad que hay en la sociedad, en el abogado, el hecho de, yo soy amigo de no sé cuántos jueces, de magistrados y para arriba y para abajo. Y van presumiendo de eso con sus propios clientes en el despacho. Ya. De hecho, a mí me han dicho, gente ha venido a mi despacho, es que me dijo este abogado que era amigo del juez. De Weimar, digo, ¿de cuál de los tres? Ah, es que hay tres, digo. Si dijo que era amigo del juez de Weimar... Y a lo mejor es uno que está de paso, además. Evidentemente. Y a lo mejor ese juez, en esa semana no habían jueces, eran tres jueces. Y yo decía, ¿y qué juez? Porque ahora mismo casualmente hay, son tres magistradas. Entonces, claro, gente que va presumiendo... No, yo creo que nunca he presumido de... Yo los jueces los conozco a todos los que he tenido.
los conozco en el foro. ¿Y mantienes distancia con siempre, ellos? Siempre mantengo una distancia. Es verdad que en algunas ocasiones, por cuestiones de amistad, porque la amistad al final, no porque lo conoces, no es porque sea tu amigo, sino porque a lo mejor te vas a tomar un cortado en el intercambiador de Santa Cruz y coincides con su señoría, pues bien de la audiencia, o bien de un juzgado de primera instancia, o de un juzgado penal, y te saludan, o un fiscal, lógico, o una fiscal, lógicamente saludo. Pero siempre manteniendo la distancia, nunca he entrado, ni siquiera fuera de la sala, siempre su señoría. Nunca le he dicho señor, ni usted, no, señoría. Siempre he sido correcto con todos ellos. Nunca he tenido ni un solo problema con ningún juez. ¿Te han llamado la atención? Nunca me han llamado la atención en el mundo, nunca. Yo siempre, es verdad que en algunas ocasiones es muy habitual, señor letrado, vaya terminando, señor letrado, vaya terminando, señoría, termino enseguida. Pequeñas llamadas de atención, porque yo soy muy hablador. Yo, desde el punto de vista del foro, peco de hablar demasiado. Grito mucho. ¿Gritas también? Grito demasiado. En lo... ¿Eres gritón? Es muy gritón. De hecho, a mí me ha dicho, a Carlos, quítale el micrófono. Alguna que otra vez. Ah, porque coges el micrófono. No, pero en alguna ocasión, algún juez o jueza me ha dicho, a Carlos le puede quitar el micrófono porque se oye perfecto. Claro, porque los juicios desde el 2001... Mira, Carlos, ¿y con la fiscalía? ¿Qué tal? Pues nada, la fiscalía, no tengo ningún... Conozco a todos los fiscales con los que me he ido relacionando, o fiscalas, pero no tengo ninguna amistad con ninguno en concreto. Yo, para mí, soy los fiscales, o fiscal mujer o fiscal hombre, que a mí me han gustado más en el mundo, tanto a nivel familiar, ¿no? Porque, como sabes, interviene no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito del derecho de familia. La intervención del fiscal es muy importante para la legitimación de la prole, de los niños. Y yo siempre he procurado estar, si voy de acusador o voy de abogado, donde, digamos, voy demandando pues, a la pareja por incumplimiento de lo que sea en cuanto al tema de familia, o vas de acusador, o vas de, en este caso, como el caso Árido u otros casos que he tenido, pues siempre procuro no obstaculizar la labor de él, sino hacerle una ayuda. Nunca... ¿Y te han dicho, mira, es que te vemos en la televisión o algo? ¿Alguien? Sí, ¿sí? Algún juez me ha dicho, sí, algún juez me ha dicho, incluso, ¿por qué no? Hay que decirlo que hay un juez en Santa Cruz que él, bueno, un día me dijo, oye, lo haces muy bien y es la verdad que es un formato. Te vi por casualidad anoche haciendo zapping, dice, hombre, aquí está Carlos Álvarez. Y me lo dijo, no en un juicio, sino me acerqué un día a la sala y fui a preguntarle una cosa y me lo aprovechó para decirlo en petit comité que sí, que yo creo que soy más visto de lo que porque Mírame Televisión, que no, es un programa referente también en el mundo de la judicatura, porque nosotros, como tú sabes, Manolo ha tenido siempre el liderazgo en la noticia fresca, en la noticia política. Quiero, no, nosotros siempre nos hemos caracterizado, Miguel Ángel, por ser la televisión que pone la noticia antes que muchísimos medios. De hecho, nos copian y nos siguen. El tener un abogado entre el programa de Manolo, el programa de Iván Bonales, el programa tuyo, tener ahí al abogado, es también hacerme crecer en la audiencia. Y algunos tienen la digamos, esa simpatía de quedarse viendo el programa. Y de hecho, me dicen que cuando ponen la traquina, la gente no hace zapping, la gente se queda viendo la traquina hasta el final. Bueno, la traquina próximamente, la próxima semana. ¿Alguna novedad que destacar, Carlos? Sí. Bueno, novedad que va solo. Voy solo. Al ruedo. Al ruedo. No vamos a encontrar a Carlos con su compañera Inma. Es algo solo en el programa. Por lo tanto, pido la máxima colaboración de ustedes. Pues todas las personas que quieran llamar, cuantas más mejor. El éxito del programa está ahí. El éxito en resolver los asuntos. También es verdad que para momentos entre una llamada y la otra, si existen algún vacío, yo procuraré entre el WhatsApp y el teléfono móvil, uno u otro, el WhatsApp para aquellas preguntas, para aquellas personas, para contestarla en los momentos entre que pueda haber un vacío entre una llamada y la otra. Pero intentaré que las 14, 15 llamadas de la hora, el programa va a durar una hora, pues lógicamente atenderlos lo máximo posible. También pidiendo la colaboración al televidente canario de que cuando la pregunta sea muy complicada, si pueden ponerla por escrito y leérmela. Es mucho más cómodo, la gente no se enrolla tanto porque cuando son preguntas muy complicadas, en directo la gente no lo suele explicar bien. Y, por supuesto, no podré yo dar tampoco una respuesta mucho más certera. Trato siempre de dar la respuesta más certera. Trato también de poner la experiencia mía. Si el caso lo he tenido yo pongo mi experiencia.
que también lo que ha aportado en la traquina Miguel Ángel, que es que el caso mío concreto que yo haya tenido, si me lo preguntas, yo lógicamente te voy a decir mi experiencia en ese caso, tanto si gané como si perdí, para que lógicamente tome una línea diferente o cambies la línea o tenga una nueva sugerencia jurídica para ese pleito que estás tramitando. Esa segunda opinión la tienen con carácter gratuito en la traquina a partir de la próxima semana. Bueno, pues ya saben, en la próxima semana una cara muy conocida, Carlos Álvarez, 11 temporadas en esta casa, o sea, un récord, ayudando, colaborando con la ciudadanía altruistamente. La llamada de teléfono no tiene ningún costo y Carlos es una persona cercana, amable, afable y además preparada. Está entre los 100 mejores abogados de España. Carlos, todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te seguiré. Muchísimas gracias, como yo te sigo a ti. La verdad que los compañeros de Mírame Televisión nos seguimos todos y me encanta. Yo el domingo, pero tu programa lo veo el domingo, que me encanta, porque evidentemente tengo que también que aprender de los grandes como tú. Hombre. Eres un grande. Y todo hay que decirlo, no solamente no me digas en la eso, sino también en la radio. Nada. Sí, eres un grande y lo sabemos y es un lujo. Y la verdad que, bueno, pues evidentemente yo te agradezco que me sigas y que seas un espectador. No, y a lo mejor te llamo, porque problemas legales tenemos todos. Evidentemente. Tenemos todo. Bueno, Carlos, muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ti, Miguel Ángel, y nos vemos pronto. Bueno, ya saben, a partir de la próxima semana, otro programa que hay que sintonizar es La Traquina. Bueno, hacemos una pequeña pausa, que también es importante, y volvemos enseguida.